Enseñarle un poco lo que es ciencia a los chicos, contagiarlos, atraerlos más a este mundo de la ciencia misma y la aplicada, sobre todo. La verdad que es una actividad muy linda porque los chicos, la verdad, se entusiasman mucho y la idea es que, bueno, que después puedan repetir estos experimentos en el colegio, en la casa. Pero en general el mundo de los cristales les resulta fascinante a todas las edades. Yo he jugado a hacer cristales de sulfato de cobre con chicos de segundo grado, preguntarles si sabían qué era un átomo. Me decía, sí, la unidad indivisible de la materia, me dijo uno. Yo la verdad que no lo podía creer. Mediante actividades mostramos cómo los estímulos llegan al cerebro, cómo se integran y cómo el cerebro es capaz de enviar señales al resto del organismo para generar un comportamiento o, en este caso, contracción de los músculos. Traerle a los chicos una actividad de trucos de magia. Con la idea de que mirar vía lo lúdico cuáles son algunas reglas matemáticas que se esconden detrás de estos trucos que hacen que siempre salgan, y vía argumentos matemáticos uno puede ver cuál es la magia que está escondida, y para que los chicos un poco experimenten el juego y el conocimiento y se acerquen un poco a cómo nosotros investigamos y cómo pensamos en esta actividad recreativa. Los chicos en vivencia propia tratan de hacer una réplica de un fósil tal como se puede hacer en cualquier institución relacionada con la paleontología, y que ellos lleven su propia réplica del fósil. Esto tiene que ver con, primero, comentar lo que es un fósil, que ellos sepan lo que es un fósil, y por otro lado, concientizarlos sobre la importancia de la conservación. Entonces, bueno, acercar que el investigador que trabaja, en este caso yo trabajo en paleontología en la región pampeana, poder acercarle tanto a los chicos como a los docentes y a la comunidad que esté interesada, acercarme a hablar con ellos, que hacer preguntas, construir ideas y definiciones en conjunto, me parece que es algo fundamental. Curiosos y tienen menos vergüenza. Yo creo que todo el mundo se acercaría y trataría de participar más de cerca en el experimento, pero los chicos siempre son más, tienen menos vergüenza y son más curiosos, y por ahí son más plásticos, ¿no es cierto? Incluso en el sentido neuronal de querer aprender y de interesar. Yo creo que cuando vos sos niño, si hay algo que te impactó de niño, lo vas a llevar toda tu vida adentro. Es por eso, nosotros tenemos distintas actividades, muchas son demostrativas, pero esto que el chico tenga un contacto, que lo cree él, ya queda grabado en su corazón y en su mente algo que lo va a poder llevar durante todo el tiempo primario, secundario y trasladarlo a la universidad. Digamos, de tratar de llegar a todos y que a todos vean también qué es lo que hace un científico y qué aportes pueden dar, y también incentivarlos a que estudien, se formen, tengan una carrera. Es importante que la matemática llegue en una edad temprana desde otro punto de vista, no como cuentas, tablas, tan estructurada como nos la enseñan en la escuela, porque un poco le empieza a mitificar como una cosa aburrida, tediosa, mecánica, y se pierde este costado que es el que tanto me atrapa a mí y con el cual me reencontré cuando estudié en la facultad, que es creativa, artística, es lúdica. Lo importante es despertar en los chicos la avidez por el conocimiento, por la búsqueda de información. De esa manera podemos aportar nuestro granito de arena a tener ciudadanos críticos, ¿no? Y formar ciudadanos críticos, gente que tiene ideas, que tiene dudas y que busca respuestas.